como usted lo esperaba. En la novedad de esta semana no queremos dejar pasar por alto el avistamiento de un ovni o aparato que vuela no identificado ocurrido en la ciudad de Cuenca la semana pasada. Denise es una pequeña niña que gusta de manejar su cámara video 8 como hobby desde que su padre la compró. La familia vive en el 126 del barrio Cachapate en Cuenca. Ismael se dedica como asesor de seguros. Ninguno de ellos eran populares, hasta que una noche, Denise subió al segundo piso. Quería mirar las estrellas que se muestran coquetas en el verano. De pronto, vio algo más que estrellas. Papi, me lo quedé en el cielo y me dijo, tráete la cámara. Yo estoy delante de algo que yo nunca he visto, ¿no? Por suerte, tuve un poco de calma, de tranquilidad. El pulso no me engañó y pude hacer una filmación. Creo que está muy bien la filmación. El susto, el corazón se me puso a trabajar. Usted dice que se acercó. ¿A qué altura cree que se acercó? Bueno, la imagen, hay dos partes de la imagen, ¿no? Una, cuando las luces están muy reunidas, es porque a lo lejos veo yo el ovni y lo capto. La segunda parte es que el ovni se me pierde, subo yo al segundo piso y mi hija Denise me sigue advirtiendo que estaba casi encima de la casa. Denise, ¿qué sentiste? ¿Tuviste miedo? Empecé a temblar, pensé que ellos iban a bajar y estar correteando y tengo mucho miedo. Otro caso fue el del señor Francisco Navarrete en Guayaquil, quien filmó un objeto extraño en el cielo con una cámara de video aficionado a las 0 horas 20 minutos del 14 de abril de 1996. Todo el mundo pensaba que era un ovni, incluso periódicos locales. Pero el mismo Francisco niega que se trate de un objeto volador. Específicamente, objetos voladores no fue, o sea, fue algo que se vio en el cielo. Un banco de aquí de Guayaquil había traído unos equipos láser casualmente, de rayos láser para hacer un show ahí en el malecón. Recibimos una llamada de la... En ediciones anteriores, dentro y fuera igualmente en Guayaquil, confirmó con una torre de control que los radares registraron un objeto no identificado. Así lo confirma el diario Expreso el 2 de mayo de 1994. Se ha hablado insistentemente de avistamientos en Pascuales, Naranjito y en Quevedo. En este momento la gente parece estar viendo algo, realmente no se puede distinguir claramente, pero sería una luz que está cayendo. No se puede ver, también si la cámara, va a ser difícil que le enfoque la cámara, pero ustedes pueden ver, la gente está realmente desesperada, están tratando de ver la situación. Ahora mismo ustedes van a ver si es que tratamos de enfocar esto con la cámara. La última en hacer contacto con este tipo de objetos fue Denise. Es una experiencia única y estoy muy contenta de haber visto, porque, bueno, yo he visto bastantes veces, he visto una vez, pero no tan claro como la vez que...